Ahora, sí. ahora estamos en directo, gente. Estamos en directo. Hola. Bienvenidos sean todos una vez más aquí a un directo nuevamente, a un directo de 2.0. Bueno, somos como 10.0. Bienvenidos sean todos a este nuevo directo de Among Us. Vamos a estar jugando junto con los compas, junto con Casi Mocho, Ela, Víctor, Lina, Mike, Pledge, Raptor, Sparta, Rabito, Trolli. ¡Sí, vamos! Así que dale al iniciar, por favor. No, falta uno. ¿Quién es? ¿Falta uno? ¿Cómo que falta uno? ¿Quién falta? ¡Ah, a mí no me pasaron el código! Rabito, ponte color negro. Rabito. No, vale, me lo pongo. ¿En qué país estamos? No le pasamos el código al pobre. Norteamérica. Listo. Dale, iniciar. Dale, que iniciamos esto. Al infinito. Es Víctor. Silencio todos. Vale, listo. Iniciamos ahora sí, chicos. Este stream, este directo, nos encontramos pues en todos los combates. Estamos bastante contentos, bastante alegres. Espero que les guste el directo. Recuerden compartirlo con todos sus amigos si es así, para poder seguir trayendo más Among Us en 10.0, porque somos 10 personas. 10 personas que están viendo las cámaras, 10 personas que estamos jugando juntos. Gracias, ByLucaGamer24. ¡Qué bonito nombre! ¡Se parece al mío! Vale, aquí está Casimocho. Voy a quedarme al lado de él. Ojalá y no sea Casimocho el asesino. Vamos a tratar de ser de los asesinos, digo. Vamos a tratar de ser de los mejores cazadores detectives del mundo, ¿sabes? En plan, cuidarnos mucho. Casimocho parece que sí está haciendo tareas, lo cual está cool. Y... perfecto. Lina está acá. Vamos haciendo oxígeno. Subimos la puerta de oxígeno. Las tareas siempre se me dan bien. Creo que podemos terminar las tareas sin ningún problema. Y tratemos de encontrar ahora sí a los muertos, ¿no? Encontrar a este a... un cadáver, otro cadáver. Yo soy inocente, así que me voy a poner aquí inocente en la cabeza. Ustedes saben que cuando soy inocente, pues... no mato. Soy una persona buena. Soy una persona que busca lo mejor en sus amigos. Sobrevivir. No hay cuerpo de ese lado. Aquí lo tenemos a Rabito. Es mi hermano, para la gente que lo sepa. Pues es mi hermano. Acá tenemos una tarea. ¿Qué tarea es esta? Descargamos. No pasa nada. Vamos bien. Gracias a Nayeli Bejarano. Bienvenida a la Legion King. Venida la Legión de los Reyes. Vale, meeting. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaba en pulsos. Había muerto. Entonces quería felicitaros a todos por ser unas excelentes personas. Echamos a Mike. No. Creo que hoy no hay impostores. El que me vote es impostor. Primer muerto. Si queréis, no me vais a echar en serio. Es la primera si parte. Queréis, os digo quién es un impostor. A ver, ¿quién es un impostor? Uno es Lina. ¡Lina! Porque siempre le toca. Vale. Así, porque sí. Pero la pregunta es: si uno es Lina y lo sabemos todos, ¿por qué me votáis a mí? Bueno, por sucia. Yo no esquipé. ¿Por qué no eso? ¡Mike! ¡Te fuiste! ¡Hijo mío! Me equivoqué. Los asesinos sois todos vosotros. Todos sabemos que quiere ir al servicio. Quiere ir al baño. Tranquilo. Muchas gracias, Alexis, por tu donación. Se trae un montón. Ok, vamos a hacerlo a la tarea, que hay una tarea justo que tengo que terminar. Y listo, otro de cables. ¿Sabes qué quiero hacer? Ya que te perdimos a uno, el asesino puede ser Lina, ya que Lina es bastante mala para poder matar a gente. Lina no es una buena asesina, una buena impostora. Eso no es Lina, una buena impostora. Entonces hay que ¡ah! Vale. Uno no es Lina. Gracias vale. Por aclarármelo, justo, señor asesino. Justo estaba diciendo yo, creo que puede ser Lina. Porque no está matando a nadie y encuentra el cuerpo de Lina muerto. Es verdad. Estaba en la zona de cohete. ¿Quién estuvo por cohete? Yo no. Sparta tampoco, creo, y Fletch tampoco. Yo estaba con Víctor en cámara. ¿Dónde estabas entonces tú, Esparta? ¿Qué estás tomando una bebida? ¿Eso de tomar una bebida? Exacto. Es mucho de asesino. Es de persona inocente que está cansada de hacer tareas y necesita hidratarse. Esparta estaba por enfermería. Exacto. Tú estabas por enfermería, Rabito. Entrando a enfermería. Me huele sucio, Rabito, A mí también. Y Rabito también está acá. Rabito está como que mira para todos lados todo el tiempo, ¿viste? Sí. Está así. Rabito, está bastante perseguido. Eres tú el asesino, eres tú.
No soy yo el asesino, se los prometo. Estás rojo. Mira, pero mira. Estás rojo y estás gordito. Pareces un tomate. Asimocho, ¿tú dónde estabas, por favor? Yo estaba bajando para abajo, metiéndome para especímenes. Hice por el otro lado así. Uy, Casimocho, ojo con Casimocho. Sospechoso. Puede ser. Yo aquí peo porque vais a echar a alguien. Pero, claro, tiene que ser Rabito, pero está rojísimo y no sabe hablar. Yo votaría por Rabito, chicos, igual, ¿eh? Mira, mira, yo creo que puede ser Casimocho. Ahora me huele a Casimocho. 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 Pero te estoy diciendo dónde estoy yendo. Uy, se salvó Rabito. Hagan una cosa, cuatro. Pledge y Víctor. ¿Dónde estamos? Pledge y Víctor ha sido. Pone aquí en la frente asesino. Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Te dicen que no soy yo? Asesino, soy inocente, tripulante. Vale, vale. Ok, Víctor y lo que viene siendo, ¿cuál es el otro? Víctor y Pledge votaron por. ¿Por quién? Por Casimocho. ¿Habrá algo de verdad en esa acusación? Podría ser, ¿sabes? Alguno de ellos. De repente. Hay un cuerpo aquí, no hay ningún cuerpo. Esta es la materia de la llave, la giramos, perfecto. Ok, el asesino está por ahí. El asesino está vivo. El asesino, ahí está Rabito. Vale, vamos a quitarnos esto y activamos las luces. Hola Pledge, ¿cómo estás, Rolly? ¿Todo bien? Casimocho viene por ahí, Rabito está de este lado con Invictor. Gracias, haciendo la tarea. Gracias, Alexis Whiff. Bienvenido a la Legión God. A la Legión God, digo, a la Legión King de los Reyes. Recuerden que todos los que sean miembros God tienen acceso a mi número de teléfono. Así que hacemos un grupo de WhatsApp y hacemos llamadas privadas y todo eso. Entonces, los que quieran tener mi número de teléfono, volverte Legión King, Legión God, para que puedas tener mi número de teléfono. Ok, vamos a seguir buscando. Oye, ¿en qué les pareció el nuevo directo de Mike? Estuvo Bernardo, el. ¡No! ¡Me sigue Casimocho! ¡Me sigue Casimocho! ¡Casimocho no me importa! ¡Me sigue Casimocho! Vale, vale. No sé si es un no. Vale, vale, Casimocho y Esparta están vivos, entonces creo que no puede ser ahí ninguno de ellos. Vamos a hacer esta tarea aquí. ¿Qué? ¿Un cuerpo muerto? Casimocho y Esparta están aquí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me ha muerto. ¿Quién lo encontró? Trolli. Digan, antes de decir dónde está el muerto, digan dónde estaban. Así, mira, no hay excusa después. Yo veo, estoy con Esparta y con Casimocho en la zona de médica. Sí, ahí Esparta venía de abajo. Por las dudas, Esparta venía de especímenes. Yo vengo a. Pledge está muerto. Yo creo que se me puede disculpar de todo porque todo el rato ha estado pasando gente por la médica que he intentado que me siga el escáner y no me siguen, pero todos me han visto ahí. Trolli no reportó. Me ha visto ahí, Casimocho me ha visto ahí a lo largo. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo, Trolli? A ver, el cuerpo estaba en admin. Y tengo que decir que yo estaba buscando el cadáver de Víctor, porque lo vi en pulsos, que murió hace rato. ¡Ah, está muerto admin, también Víctor! ¡Furisito! Quiero decir también que Ela ni sabía que estaba en la partida, porque en la ronda anterior no hablaste nada. ¡Ah! Y eso es muy de Ela. Ela, cuando no hables, la asesina. Katy Alien, bienvenida a la Legion God. Exactamente también. Porque el Rabito se está comiendo las uñas. Admin es abajo a la salida. Yo no me estoy comiendo las uñas. ¿Qué dices? Dijeron que Esparta venía de especímenes. Media hora. Yo no vengo de especímenes. No, no, no. Esparta, ya digo. Sí. Yo me he topado con Esparta y Casimocho. Ellos estaban conmigo. Sí, sí. Pero recordad que yo te vi a vos entrando también. Entramos juntos y Esparta subía de arriba. No sé. De abajo, digo. No sé. Escucha, el cadáver estaba en admin cerca de la alcantarilla. ¿Quién estaba en la alcantarilla que da al ala abajo de admin? Llevo Esparta. Todo el rato en ala médica intentando que alguien me siga a hacer el maldito escáner y todo el mundo me cruza y no me hace caso. Vale. No, si yo te venía al escáner, yo fui a hacer el escáner y no me acompañaste vos. A ver, Rato, es tu directo, yo no estoy seguro de quién es, no tengo ni idea. Hay que funar a alguien. Mira, yo apuesto, yo quiero votar primero a Rabito porque está mucho tiempo vivo. ¿Por qué? Porque es mi hermano y yo lo voto. Porque es mi hermano. Pero tenemos que votar al impostor porque si no. Apoyo la moción. Bueno, yo para mí Rabito también, para mí Rabito y Esparta, pero bueno, vos qué elijas. ¿A qué rato? Que no soy yo, que soy el de directo, no soy yo. ¡Hasta la próxima, chicos! Que sea, ¿te imaginas que sea Rabito? Es él y es ¡No era Rabito! ¡Es Raptor! ¡No soy yo! ¡Es Raptor! ¡No soy yo! 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 Vale, vale, hay problemas técnicos.
Winnie, tocar el timbre. Winnie, tocar el timbre. ¡Toquen el timbre! ¡No! ¡Te lo deseo! Vale, vale, hay que ir a activar rápido la invención. Hay que ir rápido. ¿Quién podrá ser? Es que puede ser que sea Esparta. Ahí está. Nice, nice, nice. Vamos. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro asesino? ¿Quién es el otro? Esparta, Casimochi, ya la están conmigo. Esparta, Casimochi. Vale. Vale, ¿quién es? ¡Ay, no tiene ¿quién sentido! ¿Quién es? Yo media hora intentando que, que alguien me venga a comprar hacer un escáner. ¿Por qué voy a ser yo? Bueno, vamos al escáner. Pero si yo no tengo el escáner. Ir de camino al escáner. O sea, ahora ya no tiene sentido. Tenía sentido cuando hacía ADS a todo el mundo y nadie me hacía caso. No sé. Es que no sé quién puede ser el asesino, te lo juro. A mí. A ver, Marta, ¿qué hacías viniendo de arriba ahora cuando se han ido las luces? He subido, he visto que había 20.000 personas en electricidad y he dicho, a mí no me van a matar. Pero y me he ido camino hacia el botón. ¿Cómo lo has visto si las luces estaban apagadas? Pues porque hay 20.000 personas en torno a la zona de electricidad. ¡Echadme! ¿Queréis perder? ¡Echadme! Si es que se delató. No, no, no. Harto. Yo me creo. Harto. Yo creo que es Casimocho. Yo creo que es Casimocho. Yo creo que es Casimocho. ¿Por qué eres así de repente? No, de repente haces un giro de guión. Así. Porque mira, el yo giro de guión es el siguiente. El giro de guión es porque. ¿Y si tiramos? Ya tiramos a Coso. Estás mucho tiempo vivo, Casimocho. ¡Rator! ¿Qué pasa, Trolli? ¿Por qué no me funaste? Por eso, ahora se te ocurrió. Hay que ponernos de acuerdo. Es Trolli. ¿Cómo que soy que es Trolli? No sé quién es. A ver, a ver, a ver, escucha, cuando han activado las luces, ¿ya? Ella y tú estabais junto al botón, por tanto, uno. Tú y Ella y Raptor estaban junto al botón, por tanto, ninguno de los dos ha podido activar las luces. Claro, uno de los que han activado las luces ha sido Esparta o Casimocho. Yo activé las luces. ¿Por quién votas tú? ¿Por quién votas tú? Trolli. Digo desactivarlas, desactivarlas. Yo he votado a Esparta, pero. No os merecéis bueno, mi presencia. Que Esparta, no merecéis, entre que estaba en es Ella. Es Esparta. Ella y Trolli. Ella ¿cuánto y Trolli. Guarden tweet. Alex, tuit. Muchas gracias por venir a miembro God. Era Casimocho y Ella. Era Ella Casimocho. Yo les dije que era Casimocho. Yo les dije que era Casimocho. Se los dije que era Casimocho. Estaba mucho tiempo vivo. Mucho tiempo vivo. ¿Por qué no sí, pero anterior te dije, Raptor, elige tú y elegiste a tu hermano. Increíble Casimocho cómo me pegó el cuchillazo. Ella, te lo juro. Asesina. No me merecéis. Qué no triste. Y a Lina, pobre, tuve que matar también. Mira. Yo maté a Fletch, que estaba al lado de la alcantarilla. ¿Cómo te pones al lado de la alcantarilla? ¿Cómo puedes matar a un científico como yo? No os lo advertí. No pares la luz. Pon los sismos. Faldalien, Faldalien. ¿Por qué? Ah, para porque que se separen. Casimocho, faltas, vamos, Casimocho. Para la siguiente partida, solo que no quería. Tiempo de no me merecéis, no me merecéis. Sí, 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 sí. No, ya les digo yo algo. Ya les digo algo. Cuando Casimocho. Gana esta, le toca a Lina. ¿Por qué me echaron a mí si yo no hice cuando, nada? ¡Porque no hablas! Hermano, ¡habla! Hermano. ¡Habla, hijo mío! ¡Di algo! Eso fue tu hermano. Fue la verdad que tu hermano. ¡Iniciamos! ¡Impostor! Impostor. Ok, vamos a darle. Soy inocente nuevamente, así que no me voy a cambiarme el nombre. Lo dejo en inocente. Vamos a hacer la parte de laberinto. Laberinto. Ok, ok. Linita está haciendo también laberinto. ¡Lina es! ¡Es Lina! 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 ¡Voy a matarla! ¡Voy a matarla! ¡Gracias, Alexandra! ¡Ya la bienvenida! ¿Qué es Lina? ¡Es Lina! ¡Es Lina! ¡Es Lina! ¡Hola, Mike! ¿Qué hace él aquí? ¡Hola! ¡Hija mía! ¡Rabito! Pesado, soy. Sospecho. No digas que tomemos agua. Sospecho. No, no, no. Yo iba a pulsar el botón, pero tomo para agua. Deciros que no toméis cocas ni otros refrescos. Porque tomen agua. Que los perros tomen agua. A ver, ¿qué está pasando? Pero ahora, yo quiero decir que sospecho de esa risa que tiene Lina porque le había hecho dos tareas y la barra no subió.
Que estás en la pero beta. Pero si la barra no se ve. Estás en la que la barra no se ve. Que yo sí estoy viendo la beta. Yo no estoy en la beta, yo sí veo la barra. ¡Raptor, tramposo! ¡Genio! ¡Raptor, eres un tramposo! ¿Qué quieres que haga? Yo no estoy viendo la beta. ¡Votamos a Raptor! ¡Es Lina! ¡Es Lina! ¡Es Lina! ¡Es Lina! ¡Es Lina! Déjame explicarte. Te pusiste al lado mío en el laberinto y en vez de ir conmigo a ver si subía el nódulo, que ahí sube la barra de tareas, te fuiste por otro lado y yo la subí al lado de... No, no, no. Porque luego te fuiste a hacer la tarea del botoncito y si te la tarea del botoncito, que suele presionar un botón de varios que hay ahí, y tampoco subió la barra. Lina, Lina, una pregunta. ¿Tú estás en directo, Lina? No. Ah, bueno. No pasa nada. Ya está. Déjenla jugar, pobre Lina. Es que no, no sé, la, no la vi sin hacer tarea. No he tenido dudas, ¿eh? No ha habido piedad. ¡No es Lina! ¡No es Lina! ¡No! Vale, debo que admitirlo que la lié. La lié. Las cosas como son. No fue la mejor de mis acusaciones. El Mike Admin, ¿por qué se llama Mike Admin? Ok, ok. Voy a tratar de estar cerca de gente. Es que no sé qué hacer, es que... ¡me está siguiendo mi hermano! ¡Me sigue mi hermano! ¡Ah! ¡Me sigue mi hermano, gente! ¡Ayúdame! Me sigue mi hermano. Vamos a hacer esta misión desde acá, de la zona de oxígeno. ¡Mi hermano me sigue! Creo que mi hermano no es. Sospecho de que mi hermano no es el asesino. Yo creo que él no es. Así que vamos a creer un poquito en él y a continuar descargando actividades. La lió por inútil. Es que Lina... A ver, Lina normalmente es asesina. Siempre le toca. Tienen que admitir lo que siempre le toca. No me digáis que no. ¿Cómo vino por acá? Yo no lo vi pasar. Yo no lo vi pasar. ¿Ustedes la vieron pasar? Lina siempre es, claro, Lina siempre es, por eso es que voté por ella. Vale, Ali murió. Vamos a ver que Ali está muerto. Estaba Rabito y Esparta. Vale, Rabito y Esparta estaban juntos. ¿Qué pasó? No veía el cuerpo. Estaba vale. Subiendo. Esparta, tú estabas con Rabito, Esparta. Esparta, tú estás con Rabito. Justo mencioné eso. Protesto. Protesto. Protéstame a mí, hijo. ¿Yo qué quieres que te diga? No, yo creo que la palabra de Raptor no debe ser confiable. Porque lleva las mismas bajas confirmadas que nosotros impostores. Oye, Rabito, ¿estás muerto? Sí, o más. Es como un impostor. Y Rabito no se había enterado que está muerto. Estoy muerto. ¿No te enteraste? Pues sí que ha sido Esparta. O sea, Esparta la mató, lo ha reportado antes de que se entere. Claro, así es Esparta. Lo mató tan rápido que ni se dio cuenta. La segunda vez que echáis a vuestro mejor tripulante, hacedlo. Tranquilo, que tu funeral va a ser tan rápida que tampoco te vas a enterar. A ver, estás ya muerto, que no te has enterado. Estás ya muerto. Sospeche. A ver, vamos pensando con claridad. Trolli. ¿Qué opinas tú de lo que acaba de suceder? Rabito no se había enterado ni siquiera que él estaba muerto. Yo opino que mi perro está ladrando y por eso estoy muteado. Ah, vale, listo. Yo opino, pregúntame a mí, doctor. A ver, ¿qué opinas, Mike? Opino que se nota que es tu hermano, bro. ¿Eso fue un insulto hacia mi persona? ¿Tú vas a ser tu hermano? No entiendo. Ojo con esto. Plech está callado, no está diciendo nada cuando habla un huevo. No ¿qué? A ver, no tengo nada que decir. Todo el mundo es una gallina. Yo quiero decir algo. Estoy perdido. No hablas del asesino. Esparta llega con Rabito. De repente, Esparta reporta el cuerpo de Rabito. Rabito ni sabía que estaba muerto. No me merecéis, echadme. Me he votado, no quiero estar con vosotros. No es Esparta. No, yo he esquipado, Esquipen. No creo que sea Esparta. Echadme, me quiero ir de aquí. Te vas. Sé feliz. Eres un asesino. Adiós. Que os den, mancos. No era Esparta, les dije que no era Esparta, imbéciles. Bueno. Pero bueno, si entonces se ha muerto tan rápido que ni me he dado cuenta, pobre Esparta. Yo les dije que Esparta no era, o sea, yo dije que sospechaba de Esparta, sí, pero no que él a él como tal. Entonces, ni idea.
¿Quién puede ser? Es que no sé quién puede ser. Chale. Mira, no voy ni siquiera a buscar. No voy a hacer tareas. Voy a buscar al asesino. Voy a buscar al asesino todo el rato. ¡No, Trolli! ¡Me cago en tu puerta! ¡Trolli! ¡Lo vi al cadáver! Papu, muy tarde, es que no va, vi al cadáver, lo quise reportar. Que ladra, esa también tarde, la puedo poner yo. A mí no hablo porque el perro está ladrando. Claro, lo vi. Lo del perro era verdad, lo del perro era verdad. Yo no estaba ladrando. Estaba ladrando el perro. Teníamos que hacer una doble kill y tú vas y te piras. Manco, pero si yo mato a Raptor. Mató a Raptor. Si éramos tres. Yo no sé qué. Hemos perdido, es súper triste, la verdad, Mala. No hemos hecho una doble. Iniciamos, iniciamos la siguiente partida, a ver. Bastante triste. Bastante triste, gente. A ver, vamos a concentrarnos esta vez a buscar al asesino. Eso vamos a hacer. Ahorita vamos a dejarnos de misiones. Vamos a tratar de hacer no tantas misiones. Hago como que hago una misión y voy a ver a Mike. Rabito está. ¿Qué ha pasado con Rabito? Sí. Y ahora, ahí va Mike. Sí, porque ella no es de hacer ese chiste. Ella no hace ese chiste. Uy, otra vez. Eso cuela que era una broma, pero la risa que te has quedado como. ¡La he cagado! Es ella. Era broma, que no. Si no, ella nunca hace ese chiste. Ella no hace ese chiste. Yo no soy. No, nunca lo hace. Si no hace el chiste. Es ella. No me escondo. La funamos. La vamos a funar a Ela. Yo he votado a Ela. Yo he votado por Ela. La partida la están perdiendo los tripulantes solo. Sí. ¿Pero qué hace? ¡Ahí tenés! ¡Fuera! ¡Sucia! Ya verás. ¿Será? Como sea. Es ella. ¡No es ella! ¿Pero para qué haces una broma? ¡Wow! No te creo, vale, Mike no es. Mike es suficientemente imbécil como para que Mike no sea. Yo estoy seguro de que Mike no es. Mira, me voy a quedar cerca de Mike inclusive. Mike, voy a estar contigo, hijo mío. Te voy a seguir. Voy a estar detrás de ti todo el rato. ¿Qué haces? Vale, Plechi y Casimocho están juntos. Rabito está por allá. Esto voy a hacer esa misión rápidamente. Voy a bajar hasta 32. ¿Se va para un lado, Mike? ¡Oh, Mike! ¡No me dejes, Mike! ¡Mike, no me dejes! ¡Mike! ¡No te dejes, hijo mío! Aquí está, Mike, aquí está. Vale. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Te estoy siguiendo! ¡No me quiero ir, señor Minecraft! Y Trolli salió de por ahí. ¿Y Mike dónde está? Place está ahí viendo las cámaras. Place es un camarógrafo, uno de los grandes camarógrafos. Lo vi a Mike desaparecer, O sea, lo perdí a Mike completamente. No sé dónde está. ¿What? La última vez que lo vi a Mike fue con Trollino. Y ya no sé dónde está Mike. Se me ha perdido. Voy a ver a especímenes. ¿Quién puede estar en especímenes? Chale. Voy a ver especímenes, chicos. A ver qué me encuentro. Lina. Hola, Lina. Víctor está ahí con Lina. Víctor y Lina juntos. Ojo con eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Y hacemos esto. Esa la vamos a dejar. Esta no la vamos a hacer. Solo voy a hacer una misión y continuamos con nuestra aventura. ¿Quién viene por ahí? Es mi pregunta. A la médica. Salimos, no hay nadie. Mike, ¿dónde está? Lo perdí a Mike completamente, No sé dónde está ese hijo mío. Es que lo he perdido. Literalmente no lo encuentro. Aquí de Esparta. Vale. No lo encuentro. Creo que está muerto, Mike. Lina. Ples sigue en cámaras. Ples ha estado todo el rato en cámaras, Nada que ver. Y no encuentro a nadie. Trolli.
La otro link es aquí. Aquí está. Aquí está. Creí que te iba a matar, el Mike creía que lo iba a matar. Ok, vamos a ver qué persona está muerta. Estamos todos vivos. Se ha muerto Pledge, se ha muerto Pledge, se ha muerto Pledge, se ha muerto Pledge. Víctor está por acá, Víctor no creo que sea. Se ha muerto Pledge. Ok. Disparado el Simon 6 en la última. Está hay muerta Pledge. Lo he visto, estaba yo viendo en la está zona muerta. De... Ay, pobrecita. Está muerto. Está muerto Pledge. Lo vi como. Estaba viendo la zona de las pulsaciones y de repente veo que el blanco de... Has encontrado el cuerpo. Luego me fui a buscar porque yo lo había visto a Pledge que ya llevaba bastante tiempo en cámara. Entonces ya sabía dónde estaba, obviamente, ¿no? Entonces me fui por abajo para ver quién podía estar saliendo por ahí. Y el único que vi por ahí fue a Casimocho, pero estaba haciendo una tarea. No dudo de Casimocho, no creo que sea Casimocho. Entonces de nuevo subí. Y a lo que llega a ver está el cuerpo muerto. Las tareas falsas no existen, ¿verdad? No, 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 pero no, es que no estaba saliendo. Yo quiero avisar que estoy en directo o cualquier cosa. Yo. A ver, Casimocho, es verdad. Vale, que está mi perro ladrando. ¡Wow! ¡Está su perro ladrando! ¡Está su perro ladrando! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Está su perro ladrando! No, 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 que estoy en directo, que estoy en directo, que estoy en directo. No me jodas. Ahora, el asesinar poquito es una tarea mucho de Lina. Lina, ¿por qué no podemos sospechar de ti? Cierto. Porque yo estaba haciendo mis tareas. ¡Todo el mundo está haciendo sus tareas! Bueno, somos muy trabajadores todos. ¿Querés venir conmigo? Si querés nos vamos a dar un paseíto por el mapa. Me encantaría. ¡Opa! ¿Eso es una cita? ¡Opa! Cerra la puerta que Dani te está escuchando. La última vez que hice eso con Raptor acabé desnudo en un baño. ¿Qué pedo, mi hermano? ¡Ha muerto! ¿Qué pedo? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Flex, no es lo que parece. Yo quiero decir que yo tengo escáner. Yo tengo escáner. ¿Tú tienes escáner? Vale. Sí, tengo escáner. Tengo puso celoso. Vale. Ok, skipeamos. Yo digo skipear. Solo comunicamos la muerte de ahí de Pledge. Sí, por favor. Antes de que se digan cosas peores. Turbias, cosas. Vendrán cosas peores, decía. Voy a votar al impostor, atención. Atención, a ver, Víctor. A ver, Víctor, Víctor, Víctor. Víctor ha votado al impostor. Víctor ha votado al impostor. ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Es verdad! ¡Víctor sigue vivo! ¡Marta también! ¡No ha dicho nada! ¿Quién me ha votado a mí? No, no, pero es que está ladrando su perro. Ah, está ladrando su perro. Muy obvio. Chale, estoy en directo, no rayo. Buena, Esparta, buena. Estoy en directo. Ok. No sé quién puede ser. Es que no sé quién puede ser. Es que no tengo nada en la... Voy a terminar la misión de aquí. Vamos a descargar esto rápidamente. Termino de descargar eso y avanzamos a la siguiente. A ver, cuervo. Mike está. Mike va por ahí detrás. Voy a seguirlo, 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 voy a seguirlo. Mike, ¿qué vas a hacer, Mike? Mike. Te veo control y. Vale, creo que puede ser. ¡No, no era trolley! ¡Yo sabía que era trolley! ¡Yo sabía que era trolley! ¡Ah! ¡Mike, mira mi cuerpo sucio! ¡Mike, mira mi cuerpo! ¡Lina, mira mi cuerpo, Lina! ¡Lina, mi cuerpo está ahí, Lina! Bueno, ¿quién puede ser tan inconsciente de cargarse al del directo? Qué feo, al del directo. ¿Quién? ¿O quién puede tenerlos así de grandes? Mike. Normalmente soy yo, sí, pero esta vez. A ver, estaba muerto al lado de las. ¡Raptor! ¿Quién te mató? Los timones. Ostras, pues por ahí. Gente, no me puedes escuchar, por cierto, no me puedes escuchar. Ahí ha pasado. Es que ese es el problema. Y alguien más. Rabito llegó el último. ¿A dónde, más? ¿Dónde murió? ¿Dónde murió? ¿Dónde murió? Yo les digo quién lo mató. En timones, en la parte izquierda.
Rabito o Lina pueden ser los únicos que estaban ahí. Quiero decir una cosa, Rabito o Lina. Vi el cuerpo en cámara. Sí, porque cuando yo vi que entraron los dos, Lina bajó por cámaras. El que estaba subiendo era Rabito. Rabito entonces. Porque yo los vi, los dos estaban ahí y yo los, y me quedé mirando fuera de electricidad a ver si alguno de los dos moría. Yo cuando bajé, a Trolino, y a Mike en A ver, yo llegué el primero. Y además quiero, quiero decir una cosa. A mí no sé quién llegó después, pero Mike y Trolino venían del otro lado. Lo avisé con el grito, les avisé con el grito. Que yo escuché. Eso fue todo lo que dije. ¡Te vengaste! ¡Qué sucia, Trolino! ¡Una siempre! ¡Su perro no hablaba! ¡Calla! ¿Qué quiere decir Rabito? ¿Que lo diga? Yo como mi cuarto está al lado de mi hermano, escuché su grito. Escuchaste el grito porque lo estabas matando. Escuchaste la claro, estaba más cerca. Y no fuiste a ayudarle. Como te digo, gritaba así, ¿no? ¡Robert! No, es Trolino, es Trolino. ¡Tú llegaste después! ¿Eres tú? Yo no sé quién era. Pero si dicen que estaban en timones. Yo bajo a ver, a ver. Aún lo vi subir a Rabito. A ver, yo veo entrar a Mike. Si yo estaba antes que tú. Después veo subir a Trolino y después veo a Rabito. ¿Quién es el orden en el que los vi? Pero antes de que entrara Mike y entrara Trolino, entró Rabito y entraste vos. O sea, tiene que ser Rabito vos. No, Rabito entró al último. Trolino. Yo cuando bueno, eso después. Antes que Lina. ¡Es Trolino! ¡Voten! Estaban ellos dos. Mira, es Pero si hubiera sido yo, Rabito lo hubiera reportado. ¡Todo! ¿Me ha votado a mí? ¿Pero por qué me votáis a mí? Si hubiera sido yo, Rabito lo hubiera reportado. Mira. No, no era Rabito, es Lina entonces. Vaya. Dijeron que era Trolino. Dijeron que era Trolino. Pero es la madre. Pero si le estamos diciendo que es el lodo. Pero si le estamos diciendo que es Trolino y no nos hacen caso. What the hell? Vale. Sois unos pesados. Voy a hacer la de Esparta y quiero que me echéis, porque os lo he explicado y no lo entendéis, así que echarme. A ver, no, explícalo, dale. ¡Qué sucia! ¡Qué sucia! Pero explica, ¿qué quieres explicar? ¿Qué sucia? ¿A quién estás culpando vos, Trolino, entonces? Yo ni me he enterado, la verdad. Yo entendí que lo estaba culpando a Rabito. Yo lo único que dije es que Rabito entró después que yo. Si hubiera sido yo, Rabito lo hubiera reportado. Gracias, Ayumi. Bienvenida a la Legion God. Un bendito abrazo a esta familia de Dios. ¡Familia de dioses! ¡Qué sucia! Me cago en Trolino, Cuando enciendo la cámara, el cadáver ya estaba. Los que subieron fueron Trolli y Rabito. Pero podría el cadáver haber estado ahí y que ellos no hayan pasado por abajo. Por eso ninguno. Creo que es Lina la otra, Y salido por el mismo lugar. Creo que es Lina la otra. ¡Es Mike! Yo puedo demostrar que Mike no estaba arriba con nosotros. Pero es que estábamos menos sin Víctor y Esparta y Casimocho no estaban a la vista. Yo pero y Víctor estábamos gente, todo el es rato en la ¡es Trolli! Yo no he podido ser, por lo que ha dicho Lina, y además. ¡Qué sucias! ¡Estoy mamadísimo! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡Está mamado! ¡Le clavó el cuchillo! ¡Echadlo por todo! A mí me acaba de mandar un WhatsApp Raptor y me dice que es Mike. Echad a Mike, echad a Mike por tonto. Entonces, yo sospecho o de Esparta, de Casimocho, de Víctor, porque son los yo estaba con yo tengo el escáner, si alguno me quiere acompañar, tengo escáner todavía, Trolli, ah, vamos juntos, Esparta, entonces. Casimocho. Yo tengo escáner, Mike, tengo escáner y me puedo ir con Esparta a mirarme. Igual, es para que no me tiren a mí. No, no, pero tengo escáner y yo no te boteo a vos igual, Bótate a ti mismo, porfa. La unión hace afuera. Que si no me tiran a mí, es por un amigo. Hazlo por mí. No me quiero votar a mí. Anda, a Mike. Mira, que empatamos. Que si te votas a ti, pues. ¡Ah! ¡No, Mike! Ojalá sea Mike, sería picado. Pensé que no te había votado nadie. ¡No! Esparta, seguime. Vení conmigo, Esparta. Esparta, vení conmigo. Pero vamos a morir, inútil. Ah, entonces no venga. ¿Pero qué? ¿Pero si me ha matado? ¿Me ha matado a la sucia? ¿Le toca siempre al Trolino? ¿Al Trolino? ¿Pero por qué no le creyeron? ¿Por qué no le creyeron a mi hermano, bro? Se había defendido súper bien que era Trolino. Yo le iba a votar. Yo escuché tu grito así de ¡Trolino! Pero hubieses dicho bien, hubieses hablado, que te quedas callado.
Es que me está riendo, bro. No me aguantaba. ¡Era Trollino! ¡Era hombre! ¡Trollino y Nina! ¡Sabía que era Trollino y Nina! Me habían mandado WhatsApp y de todo. ¡Perdón, Fletch! ¡Perdón! Chavales, como. Yo traté de correr, yo decía. ¡Espérame, puta! ¡No les dije que era! ¡Uy, de Lina, sois unos lentos! Al menos si te mataron. ¡Pobre Raptor Spammer, lo mataste! Bro, porque, pero Lina. Pero Lina, mi hermano se estaba defendiendo y estaba diciendo que era troll y era súper obvio. Ah, bueno, es que Lina es la otra asesina. Que Lina es la otra asesina, claro. Sí, sí, sí. Sí, es Trollino. Yo te iba a votar, desgraciado. Qué triste. Estaba ahí para. Yo sabía que era Lina. Lina mató a Raptor. ¡Fuiste tú! Lina, tu color. ¡Ay! ¡Mi color! ¿Dónde está? ¿Por qué me lo tocaron? Comenzamos. ¡Ah! ¡Le tocó el marrón! Vale, ok. Me voy a peinar rápidamente. Ahí estamos. Ahora estamos nuevamente guapos. Ok. Vamos a iniciar entonces con esta partida más decente. Una partida más decente. Una partida más de supervivencia. My God, me. ¿Quién puede ser el asesino? No sabemos. Quiero toparme con el asesino, o sea, quiero verlo y poder acusar a alguien. Es que no encuentro a nadie a quien acusar. Ahí está AFK. Aquí está Pledge. Hola, Pledge. Pledge y Víctor. Pledge y Víctor parecen que están bien sin ningún problema. Acá arriba está Mike, super FK. Vale, no sé si que le echa la tarea. No parece que le haya hecho alguna tarea o algo por el estilo. Tengo el Esparta. Hola, Rayito, ¿qué haces por aquí, hijo mío? No, es la otra. Está yendo la luz a cada rato, ¿eh? Esto me suena... Algo más de Víctor. No, es que no sé, no tengo ni idea. Es que no tengo ni la más mínima idea. Ya están muertos dos. Está muerto el verde. Es que creo que son Lin y Mike, ¿eh? Vale. Vi el cuerpo. Esto es una venganza. Vi el cuerpo de Ela por cámaras. Vale, mira, por lo menos sabemos que Troy no es. Es un buen inicio. Es que Ela y Ela tampoco. Ok. Que yo la vi a través de ahora, cámara. ¿Esto es un doble o no es un doble? ¿Qué opinan ustedes? ¿Parece una kill doble? No, porque mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Sí. Mira, yo sospecho de alguien que vi a dos personas juntas. Yo vi a dos personas juntas que fueron Mike y Lina. No ha sido doble. Otra vez. No, solamente digo eso, solamente digo que parece doble. Al principio de la partida, Mike estuvo AFK. Me parece horrible tu Mike, tu señora. Su actitud. Sí, cuando sabes perfectamente que estoy en directo y que. Si quieren echarme mi vida de nuevo, no me molesta, pero me viene desde la primera. O sea, no sé qué le pasa, que es como. Lino. Es muy raro que no te esté tocando lo que pasa. Sí. Solo no la sacaron cuando me mató. Cuando me mató nadie la sacó. Se te oye bajito. ¿Qué pasa, Víctor? Te escucho un cagado. No puede ser. Yo me lo crucé en Víctor en especímenes. Muy bajo. No te suena. Que digáis dónde está el cuerpo. Yo no sé. En la entrada de la América, lo he dicho antes. En la entrada de la América. Porque es que yo, el que vi allí y no pude esquivar las luces, fue Casimocho. Ya está, Casimocho. Estaba entre las dos puertas en especímenes que iba a hacer. Me iba a dejar toda la. Con lo que cuesta abrir esa puerta, iba a ir hasta allá, ¿no? Ese Raptor funador, ¿eh? ¿Cómo no dudas? Yo no dudo. Sí, me quiere funar. Yo voy hacia adelante. Yo salto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero ¿dónde estaba el muerto? ¿Dónde estaba el muerto? El que yo encontré estaba en la entrada de la médica. ¿A quién encontraste? ¿A Lina o a Trollino? A Trollino no le llegan a Ela. Esparta, el que encontramos. Porque yo estaba subiendo desde puso. Pero el tuyo, ¿dónde dices que estaba? El mismo. ¿Dónde dices que estaba? El de entrada a la América sí que estaba debajo de gasolina. El debajo de gasolina no estaba en la entrada a la América. No, gasolina la de la derecha.
¿Qué puede ser? Gasolina, gasolina es la zona donde pillas la gasolina. Qué triste es que no, no sé quién es. Verdad, yo me crucé a Invictor, Invictor no me mató y estaba solo en Specimen haciendo lo del Simón Dice y no me hizo nada. ¿Quién es la canción que me ha votado, Esparta? Decida yo. ¿Por qué me votas? Pareces. Por tonto. Por tonto. Ok. ¿Quién es? Yo sospecho. Voy a estar cerca del Esparta, así medio cerquita para poder ver qué hace. Qué triste, ¿eh? Es que no encuentro quién podría ser el asesino. Mike no es. Mike no es. Sabemos que Mike al menos no es, chicos. Vamos a ver, contemos esto. Aquí está la zona del escáner. Maldita rata, se va. Ok, Mike no es. No, Víctor. Ok, dime. Víctor lo había un segundo antes lo vivió. A matar en Erico de contaminación. Yo vi. A ver. ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde lo encontraron? Yo lo vi vivo en electricidad. Casi. Sí. ¿Viste? Estaba vivo, estaba Esparta, estaba mirando las cámaras. Invictor estaba parado atrás. Después Invictor bajó, yo entré a cámaras a mirarlo a Esparta, quien era el que estaba mirando, que era Esparta. ¿Ya? Bajo atrás de él y lo encuentro muerto y estaba Rabito como corriendo paradito ahí cerquita rodando. Mira, Rabito es el verde, ¿no? Yo solo respira. Quiero decir una cosa. Es Rabito. Espera. Sí. Yo vi las estas de la vida. Que se murió ya en 2 segundos. Claro, estaba parado cuando yo lo vi. Se está riendo. Has matado a tus compañeros y te estás riendo. Un poco de compostura, bro. Claro, bro. Eres un asesino en serie, no te rías. Así tratas a tus víctimas. Así tratas a tus víctimas, maldita asquerosa. Maldito bufón. ¿De qué nos ataca Simón? Es un payaso asesino. ¿Quién va a ser? Rabito me votó. Si lo has metido. ¡Sí, Rabito! Pero que se está partiendo. What the fuck. LOL. What the fuck. Ok, las últimas palabras de Rabito fue: es casi mocho. Ahora, no sabemos. Uy, no se me ve la cámara, chicos. ¿Por qué no se me ve la cámara? ¿Hola? ¿Se me apagó la cámara, gente? ¡Chachán! Vale. Creo que estamos. Creo. A ver. Aquí desactivar y activar. Ahí estamos. Ok, volvemos. Ahora, Casimocho está por aquí. No parece haber ningún cuerpo. Voy a subir por esta zona. Y aquí debe estar Pledge. Pledge, Mike. ¿Qué hace aquí el Pledge? Hola, Esparta. ¿Nadie muerto en reactor? Creí que podría haber muerto alguien en reactor, Pletch y Mike se fueron juntos. No sé si Pletch está muerto. Casimocho viene por ahí. Subiendo. Pletch está allá. Se ha ido la luz. ¿Quién puede ser? Es que no sospecho de nadie, gente. No tengo ni idea de quién puede ser. Si no encuentro cuerpos tampoco. Casi mucho. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres? Vale, casi mucho no aparece. ¿Quién ha muerto? Pobre de Mike, ¿quién lo rebanó en pulsos? Ya decía yo que no lo encontraba al Michael. A ver. Estaba mirando cámaras y vi que Mike estaba mirando pulso, exactamente. Info. Okay. ¿Y no viste entrar o salir a la persona que lo mató? Dejé de mirar y estaba Pletch ahí arriba con Raptor y me quedé mirándolos a ellos. Y después lo único que nada más puedo decir es que lo vi. ¿Por qué me haces así? ¿Eh? ¿Por qué me haces así?
¿Arriba dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¡Alex Jiménez, bienvenido a la Legion God! ¡Bienvenido! ¡Un grande! Estaba mirando cámaras, ¿verdad? A lo último. Estaba por ahí, sí. Mira, porque te vi entrando cámaras, me pareció. Yo creo que no es... Yo creo que no es ni Casimocho ni Pledge. Sí. Yo sé, y igual. Creo que no es casi mucho ni Pledge. Ni Esparta. Entonces, lo único que nos queda por descarte es. Gracias, Pledge, te quiero, guapo. ¡Raptor! ¿Qué? ¡Elina! ¡Elina! La invertida de Raptor, chaval. Aquí acá ha votado Casimocho, lo tiene claro. ¿Casimocho quién es? ¿Por quién votaste? ¿Quién votaste? Ah, no dijeron que era Raptor. Que no soy yo si yo estaba contigo, imbécil. No, voté Lina. Yo no soy. Al único que no vi ahí fue Lina. Lina, ¿dónde estabas? Lina, ¿dónde estabas? Yo me fui de Lina. Con todas las puertas cerradas y para ahí me fui a electricidad. Apagan electricidad y lo veo a Esparta salir. Claro, mira, déjame te digo una cosa. Puede ser Esparta, ¿eh? Corre como rata para el otro lado. Y yo me iba a ir hacia la América. Lina, ok, ¿cómo cancelo mi voto entonces? Aunque vote por mí, ya perdí. Yo votaba Raptor. Voy a votar por mí porque no quiero eso en mi conciencia, pero de todos modos ya moriste. A ver, pedo. ¡Uy, no, por uno, no! ¿Por qué Lina? ¿What? No sabemos. Era la única que quedaba libre. Que no soy yo, que no. ¡No es Lina! ¡Es Esparta! ¡Es Esparta, chicos! ¡Es Esparta! ¡Es Raptor o Esparta! ¡Es Esparta! Pero si Pledge me defiende, es Raptor. Es Esparta, estoy segurísimo que es Esparta. Vale. ¿Quién es? Yo lo soy, gente. ¡Momento épico! ¿Quién es la rata? ¡Casimocho está yendo por un lado! ¿Dónde te vas, Casimocho? Sí, Estamos los tres todo el rato. Casimocho está fuera. Estamos los tres juntos. ¡Ah! ¡Se me ha apagado la cámara, gente! ¡Creo que ya no tengo batería! ¡Ah! Ya no tengo batería en la cámara, no jodas. ¿Pero por qué? Si debería estar cargada. Debería estar cargada la batería. ¿Qué está haciendo el Pledge? Si no tiene... Pero si parece que no tiene la tarea. ¿Pledge? ¿Qué hacías haciendo ahí especímenes si no había nada que hacer ahí? ¿Quién es? Estamos los tres juntos todo el rato. No sabes quién podría ser. Qué nervios. No, rector. Vamos, corre. ¡Rector, se nos va el rector, gente! ¡Ah! ¡Corre, Pledge! ¡Se nos va a apagar el rector! ¡38 segundos! ¡Me está siguiendo Esparta! ¡No, Esparta, me cago en ti! ¡Reporta! ¡Reporten a alguien, hijos míos! ¡Reporten! ¡Pledge, reporta! ¡Pledge, reporta! ¿Qué pedo? Iba spameando el botón de reportar. Hoy porque no ya come. Sabía. ¡Ya sabía! Hoy no come. No sé por qué lo mató. Vamos, por favor. Bueno, ya está, lo sacamos, ¿no? Raptorcito. Por favor, es el Esparta, mátalo. Aquí, ¿por qué votaron? Es obvio, Pledge. ¿Por qué? A Pledge. Y mucho, perdón, que confundí los colores, el blanco y negro. Pledge, es obvio. Estábamos vos y yo juntos. ¿Qué juntos? Si estaba yo con él, que te he ido a buscar. Que te has cargado a Raptor en el otro lado, hacia el otro sitio, y te has tirado para el otro lado. Falso, porque Pledge estaba conmigo. Pledge estaba conmigo cuando apretamos el botón. Estaba con Casimocho. No, Pledge, estábamos vos y yo juntos. Pensé que ya era obvio. Pledge, estábamos vos y yo juntos a la derecha y a la izquierda fueron corriendo Raptor y Esparta. Estabas conmigo, te has confundido. Ese no era Pledge, tonto. Calla. Te has confundido en el asesinato.
No, si el blanco es Pledge. No era blanco, era azul. Daltónico. Sí. Eres un inútil. Eres ¿El blanco quién es, Pledge o es Esparta? El blanco es Pledge, pero yo era el que estaba contigo, inútil. No, vos estabas con el Raptor, no me mientas. Bro, Pledge, ¿estabas tú con él en el reactor de la derecha? Confío no, ¿verdad? Confío más en Esparta, la verdad. ¡No, pero escúchame! ¡El que se fue con Raptor! ¡No seas imbécil! ¡Se fueron los dos juntos! A ver, solo decir esto. Piénsalo bien, Pledge. ¡Eso estoy haciendo! Pero me cuesta trabajo, quedan 30 piénsalo segundos. Bien, ¡pregúntale Pledge al gato! Pledge, a ver, ¿no has visto que se ha confundido de persona? ¡Esparta! Que creía que estaba conmigo y por eso Esparta. Yo te aseguro. Ahora voy a mirar el video, ¡qué sucia! Me los cruzo, papu. ¿Por qué eres inocente? Yo estaba siguiendo a Casimocho hasta que he visto que ha hecho el cambio de reactor. Entonces, le he seguido. ¿Quién reportó? Esparta. Yo reporté a Raptor. Pledge, que te estás confundiendo de persona. ¿Dónde estabas? Estábamos en el reactor de la derecha, los dos juntos, que está confundiendo de persona. ¿Lo ves? Tienes razón, Esparta. Sí. ¿Y por qué me vota? ¡Vota! ¡Bien! ¡Pledge! ¡Qué bien, Pledge! ¡Por fin, hijo mío! ¡Ganamos! ¡Por fin ganamos! ¡Pledge, hijo mío! ¡Menos mal! ¡Papu, ya no quiero jugar este juego nunca más! Cuando me estaba haciendo un lío en la cabeza. Cuando comencé a ver... Se me va a salir el corazón. Cuando comencé a ver que Esparta me seguía, dije, hasta aquí nomás llegué. O sea, ya voy para ti, cielo. Y yo decía, me estoy volviendo loco, decía yo. Si yo no vi a Esparta yendo. Dejad de acuchillarme, ratas. Te la has llevado bien puesta, tonto. Encima Rabito, te ha hecho la suicida. Ya después se ha muerto. Ay, si estoy muteado. Estaba ladrando. Hombre. Hombre, ¿cómo estamos? Uy, en esta partida va a ladrar. ¡Hola, Mike! ¡Uy! ¡Hola, Pledge! ¿Cómo estamos? Mira, una de mis tareas principales cuando yo soy el asesino es matar en primer lugar a Mike. Vamos a intentar hacerlo. Es que ya no tengo. Salgo con. La cámara está dañada, chicos. Qué tristeza. Debería funcionar. Casimocho estaba ahí. ¿Qué hace como Casimocho en ese lugar? Ok, Trollino está de ese lado. Trollino va a ser. No lo voy a seguir a Trollino. Aquí está Lina. No reportes, Pledge. No reportes, Pledge. Pledge, no reportes, Pledge. Pledge. Oculta el cadáver. Ahí está, oculta el cadáver. No pasa nada, Pledge. Creo que... Bueno, aquí. No pasa nada. Todo bien. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? A Víctor la acabo de ver yo. Sí, yo la acabo de ver en pulsos. Yo también lo dejé en cámara. Sí, lo dejé en cámara vivo, lo dejé en cámara vivo. Sí que lo estaba viendo ahora, pero... Lo dejé en cámara vivo, o sea, al... Es que... Sí, Víctor ha muerto hasta el final de la partida. Mira, lo dejé acá. Escucha atentamente. La vergüenza te tiene que dar. Escucha atentamente. Deberías de entregarte. Esperar. Pobre Víctor. Pero dejar que nuestro Lino, que lo dejé a Víctor. Lo dejé a Víctor con Pledge. ¿Qué? ¿Pledge? No. Yo estaba haciendo gasolina para arruinarme la otra partida. Yo estaba haciendo gasolina. Solo puedes decirte eso. Lo dejé a Víctor con Pledge. Yo que vi a Pledge entrando a lo del gasolina. Gracias. Confirmo. Gracias. Gracias. Confía en mí. Parece que soy yo, pero no soy yo. Lo dejé a Pledge vivo. El nuevo libro en la página 102, párrafo 3. A ver, ¿de qué color es el libro? ¿De qué color es el libro? Hombre, ¿de qué color es el libro? Quiero el libro. Uno de ellos
era un hombre muy corpulento. Lo pone aquí. Es gigantesco el libro. Pero no, ¿de qué color es el libro? Que no me lo has dicho. ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué color es el libro? No, no, no. Ah, es rojo, es rojo. Como tu nombre. No, no lo digo por eso. No lo digo por eso. Granate, papu. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ya les digo, gente. Pero es que quería funar a Pledge cuando yo sí que vi a Pledge entrando en... ¡Qué raro! ¡Qué raro! Yo dejé a Pledge... Escuchadme, confiar en mí. Si no es Pledge, soy yo. Y ya está, fin de la historia. No, yo... Es que tú siempre haces eso. Siempre haces eso. Me has hecho tantas veces... Yo voy a skipear, pero se me hace muy sospechoso. No, que te está culpando, no eres skipees. Es que quedó como retrasado. Es que está haciendo directo, hay que respetar eso. Claro, yo voy a votar a Ple porque está haciendo directo. Claro. Está bien, está bien. Papus, que es anónimo, que podéis decir que habéis skipeado luego. Funal, luego podéis decir que no. Claro, papu. ¿Quién votó por mí? ¿Quién votó por mí? Ya puedes ir a matarnos rápido porque vamos a por ti. ¡Que no soy yo! Se lo juro. Se los juro que no soy yo, gente. ¿Qué pasó? Me acabo de encontrar el cadáver de Ela, la única que me protegía. Ahí estaba, saliendo de administración a la izquierda. Ay, sí, no la vi yo. Esa no la vi yo. Esa no la vi yo. Te la juro que no la he visto. Te la juro que no la he visto. Te la juro que no la he visto. Vale, 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 vale. Escucha, vale. Yo voy a skipear. No, espera, vale, no, ¿qué es el Fletch? ¿Qué es el Fletch? No, Raptor, ¿por qué mataría a la única que me defiende? Raptor, escucha. No sé, no sé, para acusarme, tal vez. No, no soy, o sea, soy tonto, pero no tan tonto. ¿Ok? ¿Qué pasa, Mike? Hola, llamando al planeta, Raptor. Te estoy escuchando, dime, ¿qué sucede? Raptor, yo te creo, sé que está aquí, de corazón, creo que no lo has hecho tú. Pero las otras sí, hombre. Entonces, vende a tu compañero, entréganoslo con vida y acabemos esto antes. ¿Sabes? Elige, entréganos a tu compañero y después tu muerte será más rápida. Esparta, no colo, Esparta. Si no te vas a torturar. Esparta. ¿Eh? Esparta, loco, es Esparta. Es Esparta. Hablamos. Es Esparta, el otro. No sé por qué crees. Esparta es mi compañero. Esparta es mi compañero. Raptor. Es Esparta. Raptor. ¿Qué pasa, la mayor rata que he conocido en este mundo? ¡Esparta, qué querías que hiciera! ¡Me estaban acusando! Escucha, porque encima estás matando a un inocente, ni siquiera un impostor. Eres la mayor rata que existe. ¿No eres tú el otro impostor? ¿Eres tú? Que quede en tu conciencia. Aquí. ¿No eres tú, Esparta? Rata, ¿por qué le sigue el juego a Mai? Y nos vemos. Bobos. ¿Cómo me esperaba que fuese a mentir el impostor? Ahora sí, hay que... Ok. Vamos, Fletch, tenemos que ganar esta, Fletch. Fletch, por favor. Trolli, ¿qué pasó, Trolli, hijo mío? Ni siquiera tocan el botón. ¡No tocan el botón! ¡Papu! ¡Yo confiaba! ¡No entiendo! ¡Bro! ¿Qué pasó del otro lado? ¡Yo no maté a nadie! ¡A nadie! Tranquilo, lo mató Mike y los tripulantes. ¡Soy el impostor más inocente que existe! Trolli, el problema es... Yo nomás bailé en el cadáver de Miranda, es lo único que sabía. Inocente para que me fune y me mató. ¡Qué sorpresa! ¡Era Raptor! No, a ver, si la sorpresa es que no se... No, es que sabían que era yo, pero lo que pasa es que logré vender al Esparta muy bien. Entonces mataron al Esparta de una forma muy buena. O sea, fue muy buena vendida al Esparta. Buenísima, Raptor. Yo nunca me esperé que un impostor me la pierda así en la cara. Qué desgraciado, chaval, Raptor. Vale, gente. Podrías haber dicho, no soy yo. Yo voy dejando por aquí el directo, pero les ha gustado muchísimo. Nos vemos hasta el próximo directo. Despediros a todos. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! Recuerden suscribirse a los canales abajo en la descripción y nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima. Adiós.